Un total de 19 alumnos forman la primera promoción del Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, con el título El impacto de la globalización en la sanidad vegetal y las estrategias de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Su secretario, Jingwan Xia, ha ofrecido esta conferencia como invitado de honor de la promoción. This master, we have, you know, seen a student have excellent study on a different area in plant protection or in plant health. I saw some research is very outstanding and also make achievements of support to our plant health issue. And I'm sure these young people will be very promising in our future plant health issue. La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la IPPC por sus siglas en inglés, forma parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Durante el acto, los alumnos han presentado sus trabajos fin de máster. Cubren mucha diversidad de aspectos. Hay muchos trabajos de control biológico, que es un tema muy importante en la actualidad, pero también trabajos con una visión más aplicada de identificación, taxonomía, de agentes fitopatógenos. Hay cosas muy variadas. Estos jóvenes ven el futuro en clave internacional. My plan is like to go for a PhD directly because I have always like been interested in research. So and now I have I got like a lot of contacts and with this experience I think I can move forward. Mis perspectivas se orientan más a investigación, a hacer un doctorado probablemente en Francia, ya que con el máster he sido capaz de aprender francés, además de el máster normalmente ha sido en inglés, todos los cursos, pero mi variedad, mi promoción ha sido en Francia. El máster en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible está integrado en el programa Erasmus Mundus. Está coordinado desde la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido diseñado por un consorcio formado por 6 universidades europeas destacadas en el campo de la agricultura sostenible. Cada año recibe cerca de 400 solicitudes de estudiantes.